¿Qué tal mis amigos de YouTube? Hoy son las 9 de la mañana. Yo Gabriel Utrera y hoy les voy a enseñar sobre cómo instalar Bunny Overseas y Rainer Hombre Revolution para PC. Sin más que decir, comencemos. También les dejo el link de la descripción del video que estará subido por Mediafire, así que descárguenlo. Una vez descargado el archivo, les dejaré un archivo RAR. Dale clic derecho y extraer aquí. Si ustedes no tienen Bandicoot, les dejo un link en la descripción del video para que ustedes lo vean. Cómo instalar Bandicoot para PC en 2021. Denle cerrar y les dejaré la carpeta. Entren en ella y el primero será el Bunny Overseas, que será el más fácil. Entra en la carpeta y empieza a seleccionar un archivo llamado SPR. Sí, ese tú. Dale doble clic y te empezará a mostrarte un aviso. Tienes que darle no volver a preguntar más y darle a ejecutar. Y entonces espera que se cargue el juego. Luego te pedirá primero los archivos sobre las gráficas y los lugares y también sobre los autos, y cuando lo hagas ya tendrás el juego cargado, así de simple. El Rainer Rumble Revolution sería casi lo mismo. Hay que entrar en la carpeta y ir al archivo llamado miniweb. Hay que darle ahí y dejar que se cargue solito, no hay que cerrarlo porque es importante. Si lo cierra el juego no se abrirá. Y luego dale en el archivo SPR. Y entonces harán casi lo mismo. Tendrán que seguir los archivos de cada nombre a los que más buscan. Y cuando lo buscan el juego se iniciará. Pero claro, ya conectado a la mini web, no necesitaría lo mismo que algún Overseas. Solo necesitas abrir el setup y el juego se activará. Así de fácil. Se los muestro. Thank you.
Así como se instalan los dos juegos, Wii U Sea y Linear Rumble Revolution. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal. Y activa las manitas de notificaciones para que no te pierdas de mis próximos videos. Así que, adiós y nos vemos en el próximo video. Goodbye friends.